Quiero que vaya. Vaya, Cuaquita. Dígame, ¿para quién trae ese regalo? Porque no es mi cumpleaños. No, todavía y yo soy el no. único hermano. Tampoco el mío. Tampoco el mío. Pero y sí yo... el mío. ¿Ah? Pero sí el mío. Ah, chele, chele. A los 35 años, ya le dije, con la Cuaqui, 35 años nada más le doy para permiso. Chele. ¿Para chele? Cuaqui. ¿Puede cumpleaños él? ¿Qué pasa? Deja llorar. Cuaqui. Le está bajando la presión, espérame. Cuaqui, dígame. Grábame, grábame. Su hermana, don Nano. A ver, Cuaqui. Ajá. ¿Para quién es esto? ¡Pal Chele! ¿Por qué? Por el cumpleaños de él. Hija, pero yo cumplí años y me diste un boxer de $1. Y en una bolsa negra. Y una bolsa de esta, pe. No me recuerdo. Solo esta bolsa vale como $10. No, y lo de adentro no sé cuánto. ¿Y por qué ahora? 15 vale. Es una coro. No. No, no, no. Es para el chele. Y este boxer que te dio yo lo voy a comprar yo en Delayita. Claro. Chele, a los 35 años, chele. No es una gran cosa, pero yo se lo doy. De por corazón. El cumpleaños. Vaya, pues. Diga. No, de corazón no. Pero. Ah, por amor. Por amor. Por amor. Está inventando ustedes, bichos, ustedes alborotados. No, pues, Cuaqui, diga, pues. Saque unas palabras de lo profundo y diga a la chela. Pero yo pues, Espérate, sete para atrás. Pero diga algo que. Cuaqui, por favor, sete un poquito para acá, por favor. No, no que llega el corazón, chela. ¿Cómo que llega el corazón? Ah, chela. Dale una palabra ahí como amigo, pues. Pues sí, como amigo. Si... Y como por, pues, día, su, por día de su cumpleaños. Pues aquí te regalo este regalo, no es una gran cosa, pero te lo doy de corazón. A que somos amigos, pues, nada, solamente. Obviamente, ¿cómo lo eso va a pasar? Solo eso somos. Eso es de aquí a 35 años, pues sí. Porque ahorita hay que dedicarse uno a los estudios. Sí, otra claro. Cosa. Oh, ¡bravo, bravo, por favor! Ajá. No es gran cosa, pero aquí te lo dejo. ¡Quiero asco! No, tampoco. ¿Ustedes qué arruinados son? ¿Cómo lo agarran? Sí, apenas estamos aquí. ¡Abrazo! ¡Abrazo! No, que le diga gracias y espérame, si le puede dar un abrazo así, ve. ¡Toto! ¿Dónde ponte a tallar con un joven? Pues sí, no, chale. Joleo, lo vas a decir. No, gracias, pues la verdad no me voy a regalar esto así. Es mi primera vez. Gracias de todo el corazón. ¡Abrazo! 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 Un abracito. Un abracito. ¡Nano! Llegó cerca de la cara de la Cuaqui. ¿Qué? No, no, sigan. ¿Abro porque es día de su cumpleaños? Lo abro. Sí, que lo abra. ¡Abra! ¡Abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Órate vos! Dios guarde, paso todo el video y nunca lo abre. La bolsa ahí lo pone en un museo. Dios guarde. No es gran cosa, pues, pero. Ah, claro que es gran cosa. ¡Oh! Una pañoleta del Real Mandril. Eso le gusta a él, aunque no me gusta a mí, pero. O sea que le sabe los gustos, don Nano. No, porque él sigue eso. No, y creo que el chele, esto lo va a servir para llevar a la escuela, bachelet. Y para sacudirse los mocos, porque mucho anda con moco. Es que no había más, eso. Está buena, está buena. Está bonita, está buena. Para limpiarse los mocos, suficiente uno. ¿Qué es lo que pasa? Me dijo. Sí, sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay más, tranquilo. Siete. La cola con un moco. ¡Ah! ¡Oh! ¡Vuela! ¡De Shane! ¡De vaya, cuando se llama, ya la sabemos. ¡Volteala! ¡Mira! ¡También ve Adidas! ¡Vuela! Ni a usted le regaló eso, don Nano. Cuaqui, no, a mí un boxer de $1 me regalaste. Y que yo también. No me recuerdo. Está bueno, va. O sea, regalar es regalar. Uno, cuando uno regala, uno sabe quién le va a regalar. Exactamente. Tal vez la vez que le dio, porque yo no soy. Quizás no soy no buen. No tenías también. Buen hermano, ¿me entiendes? Bien, pero es que yo no sé tu gusto. ¿Por qué andas con la pobreza? No, pero está bueno. Me regaló un boxer de $1. Está bueno. Alguien más que tenga algún. ¿Sabes?
A Juelito le regaló un boxer. Es que en oferta lo consiguió 2 por $2. O sea, eso yo lo voy a comprar. Me dijo, préstame el pisto y te lo voy a pagar. Desde el día no me lo pagó. Oye, juela, coagüita. Chele, no llores. No llores. Muchachos, también aquí también tenemos una segunda sorpresa. ¿O quién más le quiere dar algo a Chelito? No, espérame, que no vea. ¿Quién va a dejar el regalo? No, mire, pues, no, pues. Que a la Cuaki también no le di regalo. Ya mi primer eso, regalo. Vaya, eso lo vamos. Sí, aclarando, ¿verdad? Hoy vamos a hacer una pequeña fiestita. No, o sea. No la gran cosa. No voy a esperar que es la gran cosa, pero que sea aquí, vamos a celebrar un rato alegre entre nosotros. Pero es el cumpleaños del Chele. Chele, para su cumpleaños, sus 15 años, ¿qué quiere usted que hagamos? Dígame, ¿quiere que lo vistamos como payaso o quiere ponerse un vestido de quinceañera? Pero, escuche bien, yo no lo voy a obligar y ni tampoco quiero que después la gente diga, no, el Chele está perdiendo, pero usted sabe que aquí, pues nosotros jodemos, ¿verdad? Sí. Pero, la Cuaki, como hace como unos 3 meses, acaba de cumplir año, 15. Sus 15 años, 15. Entonces... Usted como está cumpliendo 15 años también, la Cuaki se va a vestir de quinceañera, se va a poner su vestido de quinceañera, y ella va a venir aquí y va a bailar con usted. Pero dígame usted, ¿se quiere vestir usted igual que la Cuaki o quiere ponerse algo formal como un chambelán y bailar los 15 años con la Cuaki? Y prácticamente como estar celebrando su cumpleaños que es hoy, pero con la Cuaki que hace 3 meses pasó. Dígame. ¿O quiere andar igual que la Cuaki con un vestido rojo ahí, andar jodiendo? Andar jodiendo ahí o quiere vestirse como chambelán. Es su cumpleaños, lo que usted decida. Lo que usted decida. Pero si quiere andar de chambelán y bailar la canción de quinceañera con la Cuaki, 2 metros de va a tener que ir a ponerse un pantalón, así como chambelán. ¿Usted ha salido usted, verdad? No. Nunca ha salido ahí. Yo tengo camisa y le presto. Vaya. ¿Cómo no? Si no salió con la Angie. No le van a... ¿Qué decide usted, Chele? ¿Quiere bailar? ¿No? ¿Cuál de las dos? ¿Está bien? Salir de chambelán, decía. ¿Quiere salir de chambelán con la Cuaki? Ni no he salido y quiero salir. Ah, entonces, como es cumpleañero, quiere bailar quinceañera, pero celebrando sus 15 años, solo que la Cuaki los va a bailar con usted. Vale. ¿De verdad, Chele? ¡Dos 15 años! ¡Vaya! ¡30 años! ¡Vaya! 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 ¡Celebrando 30 años! ¡Vaya! ¡Chivo, pues, Chele! ¿Va a salir vestido de chambelán y va a bailar con la Cuaki, entonces? Me llega. ¿Solo que va a salir con ese gorrito? Sí, hombre. Sí. Con ese gorrito ahí. Mira, está bonito. Sí, sí. Vaya. Entonces, miren, mi yo. No, no hay nada. Como la Cuaki cumplió años hace como 3 meses, yo a la Cuaki le di un regalo. Sí. Así que el que le quiera regalar un su regalo como amistad entre ustedes mismos, no, son bienvenidos. Chimirrín, si vos le querés dar de corazón, está bueno. Si no, está bueno. Sí, Chimirrín. Yo le voy a regalar un abrazo. Y los que le quieran dar ahorita regalos al Chele también. Yo, para el Chelito. Yo tengo algo para y para el Chelito. Ah, como no tengo mi primo, yo quiero el Chelito. Spiderman. No. Vaya. ¿Ah? Aquí lo tengo bajo. Aquí está el del Chelito. Dale, que como yo, dice. Aquí tengo el del Chelito. A ver. Vaya. ¿Quién le va a dar primero a quién? Yo. ¿A quién le va a dar? De última hora, pues lo compré. Pues. ¿Pero a quién le va a dar? A la Cuaki. A la Cuaki. Ay, Cuaki, sí. Para que lleve a la escuela. Ay, ya vamos a entrar. Unas chanclas, mire, Cuaki. Ay, ay, huela. Falta ya. Aquí. De nada. Sí. Gracias. Para el Chelito, como ya va a empezar el día de la escuela, le compré un bolsón, mire, camarada. ¡Vaya! ¡Huela, Chele! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Que lo saque! ¡Vaya, mire! ¡Huela! ¡Vaya, mire! Sí, hombre. Ya me ahorró ya. Ya fue la Melisa. Mira, si no trae pisto por ahí. Vamos a ver si no trae pisto por aquí. Ey, qué chido. Ey, qué bonito que entre ustedes mismos se andan repartiendo regalos. Es que la ¿ah? No le di trae vos, pues, Chimirrín. Chimirrín es tacaño. ¡Tacaño! ¡Tacaño!
Espérate, espérate, Chivirri, espera. Pellizqueme, a ver si estoy soñando. Espera, espera, ahorita, pero regresamos al siguiente video, mejor para pellizcarlo.